Well, for me, it was not easy. I wasn't a believer. You know, we were just not going to church, not doing anything. And for what we were doing, it was just breaking us apart. Esta es parte de mi historia. Parte de mi historia es que, pues, anduve, por decir así, en el bajo mundo, en la oscuridad, sin conocer de Dios. Sabiendo que algo estaba muy malo en mi relación con mi esposa, mis hijos, mi hogar. Sabiendo que nada de todo esto me iba a llevar a un final bueno. He perdido muchas cosas materiales y estuve a punto de perder el amor de mi esposa, el amor de mis hijos. Pero ahora en día puedo darle gracias a la persona que me trajo a Cristo. Cuando ellos comenzaron a hablar conmigo, ellos trataron una manera de ayudarme en todo lo posible para que yo me rindiera a Dios. Pero yo siempre de necio caí en lo mismo. Era el alcohol. Eran salidas conmigo. De andar con mis amigos, prefería salir con mis amigos, de andar con mis amigos. No me importaba mi esposa, no me importaban mis hijos. Already have filled out the divorce papers. I was about to just call it quits, that I didn't want to have nothing to do with him, because I was in so much hurt that I couldn't deal with him no more. I couldn't talk to him. I didn't believe anything he said, and I was just done. Sin embargo, seguí hablando con ellos hasta que un día por la mañana, pues, me levanté temprano y estuve a punto de decirle a ella, pues, la verdad, que era, pues, que me rindo a Dios y que siempre yo le había mentido a ella que yo podía con el alcohol. Nunca lo pude, nunca le dije a ella que yo era una persona alcohólica, una persona que no me saciaba de sí mismo. A través de todo esto, pues, yo le dije a ella que ya no podía con todo esto, que yo necesitaba ayuda. Fue cuando entró Dios en mi corazón, en mi mente. Me entregué completamente a Él. Ese día yo le pedí perdón a Dios. And after we started coming to church and having all that, so many people actually caring for what we were going through, it just made me feel so happy that I was like somebody's actually there. That it actually cares for our marriage and for myself, that they're not wanting to us for to, you know, grow our separate ways. They want us to stay together. La verdad, pues, gracias a todos, se los agradezco demasiado, y yo sé que Dios está haciendo la obra, Jesucristo está en nosotros. En todo esto, pues, es crecer y seguir a salvando más almas para que puedan venir a Cristo y demostrarles que sí se puede. My hope is to eventually get all my family to come to Christ, as I did. As I'm a believer now, I want the same thing for my family, for my older kids to come to Christ and know God, know Jesus is our Savior.